Guys, how are you today? Hello, hello. Good evening, teacher. Very good. Good evening. Nice, excellent. Ahí tengo unos mensajitos. Déjenme leerlos que ahorita no los pude leer. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Ah, qué gracias. Ya se incorporó, ¿verdad? Quiero ver, estoy leyendo. Good evening. Sí, ya me pude incorporar. Excelente. Solo que voy a estar con la cámara apagada porque la conexión de Wi-Fi está bien débil. Ok. Está bien, no se preocupe. Ok. Era usted, ¿verdad? Ya tengo. Anita, welcome to class. Omar tampoco había estado. Thanks, teacher. Ya estamos en la recta final. Ya me salió una espinilla por eso. Ay, no, qué horror, se me da bastante. Así va a terminar el curso, teacher. El jueves. Ya casi. Ya, 4 días nos quedan ya. Bueno, digo que 4 días menos, porque ya ese ya no cuenta. ¿Cómo van con la platform? ¿Qué tal con la platform? I finished. You finished? Yes. ¿Quién más terminó ya? I am finished too. You finished too. ¿Quién más? Carlito regalado también, ¿verdad? Yami, ¿ya terminó la plataforma? No, teacher, es que hay unas que están pendientes porque no las he podido contestar porque las respuestas que yo pongo salen erróneas. ¿Cuál es, Yami? El 4.4. ¿Es el que? Perdón. ¿Es el que mando ahí? No, quiero ver. Sí, ya sabes. ¿Y no le sale? ¿Le sigue sin salir? Sí, me sigue. No me acepta las respuestas, las posibles respuestas, no me las acepta. Vamos a ver, permítame. ¿Qué es la que le mandó Eduardo, verdad? Sí, yo la mandé al grupo. Yo no sé qué. Pero, ¿y qué es lo que usted pone? ¿Por qué no se lo aceptará? Good evening, teacher. Good evening, Dinita. Good evening. Good evening. ¿Sabe qué, Yami? Mande la fotito aquí, no puede, al chat de aquí del. A este chat del grupo. Sí, por favor, vamos a revisar para que le queden ya resueltas. Lo voy a intentar. Ok. Entonces solo estaría pendiente con la. Con ese. Con la sección 5 y ya. Va. Recuerden que tienen hasta la medianoche, ¿verdad? Pero no hay que esperar, ¿verdad? Sino que tratemos de terminar antes. ¿Y quiénes más ya terminaron platform? ¿Omar? Ahorita estoy realizando, bueno, desde la casa estaba terminando la sección 5. Sin embargo, he dejado 2 puntitos ahí desde la sección 4, pero creo que es la que está comentando la compañera. No me agarra ninguna respuesta. Vale, vamos a ver entonces ahorita de resolver eso. Vamos a ver cuando ya me mande eso. Igual Silvita Carolina dice, good evening, ¿ok? Vamos a ver qué más. Elba, ¿terminó platform? Ok. Esther. Más bien, ¿quién no terminó? Yes, teacher. Finish. Si alguien no ha terminado por cuestión de que algún ejercicio le sale mal, háganmelo saber. Ahorita es cuando podemos resolver dudas. Incluso mañana en la clase, ¿ok?
Ya, Yami. Ya. No, teacher, no, no me sale compartir o enviar la imagen. Va, quiero ver, pero. Pero puedo digitar la pregunta para ver si me puede. Ahorita veo, pero. Teacher, ahí revisen el grupo de WhatsApp. Ahí lo acabo de mandar, creo que esas son. Esa es, quiero ver. Vamos a ver. Esa es, Yami. Ajá, cabal. Y así las pone, Yami. Hola. Sería la número 3 y la número 5, que no me sale. Yo le pongo I don't like this very much o I don't like it very much y no me lo acepta. No, tiene que ponerle más que solo do. Esa es la respuesta, solo do. Solo, por lo menos la 2 es... 2... La 3 no han hecho, la 3 no ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita vean, permítame tantito. Sí. Mejor abramos. Teacher, sí, vaya, anteriormente, en los puntos anteriores, habían unos ejemplos parecidos a ese, el número 3. Uh-huh. Por ejemplo, si estábamos hablando de soap opera, poníamos, I don't like a soap opera. Ajá. Very much. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de fiction movies. Uh-huh. Entonces, lo intenté también con esas palabras, pero tampoco. Intenté también con el tú, los pronombres también, y no, pero no sé qué estará pasando. Ahorita. ¿Logran ver? Sí, teacher. Ok. Could you read the instructions? ¿Quién lee las instrucciones? Me. Ok. Instructions. Read the following sentence. Complete by using do, does, don't, doesn't, or object pronouns. Mm-hmm. Okay, number one is a yes, no question, okay, is do, porque ya está completo, o sea, ya está completa la oración, sino que nada más tenemos que poner lo que hace falta. Como es una yes, no question, sería do you, porque está utilizando el pronombre you, right, es do you like science fiction movies? Number two. Ajá, ¿no? No, I don't. Number three. Esa es la que no me sale. No, es them. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué. De ellos. De ellos. Uh-uh. Estamos hablando de qué. Sí, de las películas, pero ajá. Exacto. Yo, entonces, la verdad, no se me ocurrió. Entonces sí, acuérdese, no, si es una es it, si es varios es them, aunque sea una cosa. Sí. Number four. Uh-huh. Jake and Lisa likes operas. ¿Por qué se le agrega solamente do? Porque tenemos dos personas, so es do, y tenemos una yes, no, question. Number five. Ok. Jake doesn't, right?
¿Vamos bien, Yami? Sí, teacher. Básicamente solo es a dos que no. Ya está entonces, ¿verdad? Sí, ya está. Ok. Ya con eso ya está. Ya me salió que sí están bien. Ok. Gracias. You're welcome. Ok, now. Okay. Here you have a letter. I want some volunteers to read it. Okay. Primero la voy a leer. Okay. Listen. Letter to a friend. Hi, Fred. It's been a while since we have been in touch. How has your semester been? I wanted to send an email update to you, let you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. I've already been here for 6 weeks and feel like I am finally adapting to the culture. I am also speaking the language more fluently. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice, even though it's travieso, Salvador. Mentira, Salvador. Okay. Punto menos en la plataforma. Salvador era el más serio. Aquí alguien lo ha perdido. César, pues. No está César, quizás. I wanted, ya me perdieron. Punto menos para Eduardo también. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice, even though it's October. It's still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today. I am living with a very welcoming host family. I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. On Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch. In Spain, lunch is usually the biggest meal of the day. It is also very common for the people to take midday nap right after a big meal. I am actually just waking up from my nap right now. No hay como nuestro nap, ¿verdad? Pan con café. On weekends, I take classes at the local university. There, I meet several native Spanish speakers. They have been very kind and patient with me. At first, I struggled to comprehend their Spanish. But now I understand most of our conversations. They have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Now I am more confident to use the language in other places like stores and restaurants. I am so glad that I decided to spend the semester here in Spain. We have an extended weekend coming up. So a group of my friends and I are going to travel to France in four days. It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it. I look forward to hearing from you soon. Like I said, don't hesitate to stay in touch more often, perhaps. You could even come to visit. What do you think? Best wishes, Patrick. Okay? Este es aquí. Problema de edición. Okay. Okay, guys. Who wants to read? Para que leamos, somos 21. Three lines per person. Tres líneas por persona.
Eduardo, you raise your hand. Después va... Quiero ver. Después va Yami, Delmi, Eliud. Escuchen el orden porque después me olvida. Después va Yami, Delmi, Eliud, Brenda, Boris, Elba. Y hasta ahí. Y después siguen los demás. Ok. Y si se termina, empieza, ok. Letter to a friend. Hi, friend. It's been a while since we have been in touch. Uh-huh. How has your semester been? Uh-huh. I want to send an email update to you, let you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. I've already been here for 6 weeks, and I feel like I am finally adapting the culture and also speaking the language more fluently. Okay, thank you. Next. I arrived. ¿Sí me escuchan? Yes. I arrived leaving the first week of September. Mm-hmm. The weather has been very nice. Even though it's October, it's a still great weather, sunny and warm. In fact, I went to the beach, fish, and swam in the Mediterranean Sea earlier today. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Next. Yeah. I'm live with a very welcoming host family. I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. On Sunday, we eat a big home-cooked paella for lunch. In Spain, lunch is usually the biggest meal of the day. It's also very common for the people to take a middle nap right after a big meal. Thank you. Thank you. Next. Mm-hmm. Next. Of course. Después del último que termine, no me acuerdo. Ya vamos a ver. Yes. Continue, Boris, sorry. Boris? Let me see. I'm here. You hear me? Hello? Yes. Hola, hello. Hola, teacher. ¿Sí me escucha? Sí, sí, se lo escucho. Se quedó. Permítame. Estoy buscando. Se quedó. On weekdays. Aquí. On weekdays. Okay, gracias. It's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal. I am actually just waking up from my nap right now. On weekdays, I take classes at the local university. There, I meet several native Spanish speakers. They have been very kind and patient with me. At first, I struggled to comprehend. Okay, thank you. Next, Brendita, creo que para. Yes, teacher. They are Spain, but now I understand most
of our conversation, they have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Now, I am more confident to use the language in other places like store and restaurant. Mm-hmm. Okay. Creo que Carlito dijo, creo que la voz no la escuché. Sí, Carlitos, creo que fue, ¿verdad? Quiero ver. Carlos Rivas, sí. Ah, pues sí, Carlitos, continúe leyendo. Tres líneas tiene que leer. Alguien más okay. Levantó la mano, pero no vi quién fue. Se quedó, disculpe, en I am so glad. Elba faltó, ¿verdad? Perdón, Carlitos, Elba iba. Okay. Y después de va usted, perdón. De acuerdo, ok. ¿Elba? Sí. I am so glad, ahí, ¿verdad? Sí, es. I am so glad that I decided to spend the semester here in Spain. We have an extensive weekend coming up, 2 o'clock on my field, and I are going to travel to France for 4 days. It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it. Thank you. Thank you. Thank you. Ahora sí, Carlitos. Okay. I look forward to hearing from you soon. Like I said, don't hesitate to stay in touch more. Often, perhaps you could even come to visit. What do you think? Best wishes, Patrick. Le corresponde una línea más de arriba. Vamos a ver, del principio. Ajá. Hi, Fred. It's been a while since we have been in touch. How was your semester been? Okay, thank you. Next, ¿alguien más quiera leer? Okay. I wanted to see an email update. Do you let you know how things have been going during my semester around here in Malaga, Spain? I've already been here for 6 weeks, and I feel like I am finally adapting to the culture. I am also speaking English for fluent. Mm-hmm. Okay, thank you. Anita Mayora. I arrived during the first week of September. Mm-hmm. The weather has been very nice, even though it's October. Mm-hmm. It's still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today. Okay, thank you. ¿Alguien más que quiera leer? ¿No? Mi teacher. ¿Quién? Yanira. Okay, Yanira. I'm living with a very welcoming host family. I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. On Sunday, we eat a big home cooked paella for lunch. Ahorita sí, yo te voy a avisar. Ajá. ¿Está ahí o más? Lea un poquito más, usted es la última, ya. Ah, vale. In Spain, lunch is usually the biggest meal of the day. It's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal. I am actually just waking up from my nap right now. Okay, Elvita quiere seguir leyendo, creo yo, ¿verdad? Ay, estoy aquí. Es que usted le levantó la mano. Yo teacher. Okay. ¿Quién dijo yo?
Walter y alguna chica que habló, pero es que no la estaba viendo en ese momento. Yo, Dina Flores. Ok, Dinita. Bye. On weekday, I take class at the local university. There I meet several native Spanish speakers. They had been very keen on patient with me. At fear and struggled to complete their Spanish, but now I understand much on our conversation. Mm-hmm. Okay. Thank you. Walter. Okay. There is Spanish, but now I understand most of our conversation. Mm-hmm. They have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Mm-hmm. Now, I'm more confident to use the language in other places like stores and restaurants. Okay, excellent. Okay. Yo ya se emocionaron de leer. Quiero que Salvador quiere leer, dice. Después Cecilia. Salvador. Salva Salvador. ¿Se escucha? Yes. Muy bien. I am so glad that I decided to spend the semester here in Spain. We have an extended weekend coming up. So I group of my friends and I are going to travel to France for 4 days. It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it. Okay, thank you. And Cecilia. I look forward to hearing from you soon. Like I say, don't hesitate to stay in touch more often. Perhaps you could even come to visit. What do you think? Best wishes, Patrick. Le toca una. Ajá. It's been while, Ceci. Sigo, okay. It's been a while since we have been in touch. How has your semester been? I wanted to send an email update to you, let you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. I say. Okay, now I want you to write some what? Questions, okay? Lo que quiero es que hagan preguntas de este párrafo, de esta letter. No sé si la logran ver toda porque aquí tengo otro tema, si no se las mando al chat mejor, más fácil. Ay. Wait. Bueno, eso lo voy a hacer yo solita. Que me ponen nervioso. Ahí está. No sé si se les es más fácil porque la letra se va a volver más pequeña, ¿verdad? ¿Les hace bien ahí en el chat? ¿O no? Yes,
pero creo que sale cortado. There I mean. Pues no tiene que estar cortada. Solo baja usted. Ah, there in me dice, está ahí, ¿verdad? Sí. Pero, porque pasó eso. Yo creo que es como el Twitter que tiene el límite de caracteres. Ah, sí, cabrón. Bueno, por aquellos que les cuesta, a ver, se las voy a mandar a WhatsApp, porque tampoco, pues yo sé que a veces cuesta leer. Vamos a ver. Yo uso lentes y me cuesta ver. Quiero ver. Ahorita se las mando. Valentín Montesino dice, no puedo entrar, dice. No sé si entro. Hi, teacher. Estoy ya. Ya ok. Notito. Perdón. Ahora sí, ya se lo mandé igual al chat de WhatsApp. Necesito que me hagan preguntas, ¿sí? Yes, no question, WH question. Y lo otro que van a hacer es identificar, por ejemplo, de todo el párrafo, escojan dos oraciones y ustedes me dicen qué tense es. ¿A qué se refiere con qué tense es? Si es presente progresivo, si es simple present, si es verb to be, lo que ya vimos, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Tómense su tiempo. Any question you can ask me. Sorry, it's raining too hard and I don't listen. See you tomorrow. Bye, Silvia. Bye. Una pregunta podría ser, teacher, no sé si me escucha, pero estoy viendo bien fuerte aquí. Te escucho, hola. Ajá, una pregunta podría ser, el whole have been gone during the semester in Málaga. ¿Cómo fue? Whole have been gone during in the semester in Málaga. No. Escríbamela, Liud, porfa, que aquí ya está lloviendo y me suena la lámina. Ay, disculpa. Teacher, ya somos dos. ¿Verdad que sí? Y está rezo. Sí, entonces así como que, por eso estoy así. Sí, Carlito regalado, eso vamos a hacer, preguntas. Me imagino que ya está la lluvia también. How? ¿Verdad que sí? Estamos mal, va. How things gone. Quiero ver. Eliud. ¿Para quién han ido? How have things gone during this semester in Málaga? Yo lo entiendo, o sea, cómo han ido las cosas en ese semestre, eso me quiere poner, pero ¿para quién?
Ahí le falta un poquito de sentido. Ajá, pero acuérdese de que tiene mucho que ver de darle sentido. Asumamos que las personas no conocen el contexto, ¿verdad? Sino que nosotros somos el que tenemos que hacer preguntas que se mantengan en sentido, ¿verdad? O sea, que tengan sentido para cualquiera, aunque no esté leyendo el pasaje. ¿Ya? Sí, aquí estoy. Se lo vamos a dividir entonces en el chat las preguntas. No, no. Lo que pasa es que le dije a Liu que me la escribiera porque no le entendía. Vale, yo, bueno, quizá que unas preguntas, pero no sé si están buenas. Ah. Por ejemplo, how is the weather? Málaga, Spain. How is the weather? In Málaga, Spain. ¿Qué quiere poner? ¿Cómo está el clima en Málaga? Vamos a ver. Voy a poner el permítame. ¿De dónde la sacó? Es que donde el párrafo que le están explicando del clima. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice. Entonces, okay. Como está hablando de Málaga, de España, entonces uh-huh. Por eso le quise preguntar. ¿Cómo está el clima en Málaga? Entonces, ¿cómo puso? How? How is the weather in Málaga, Spain? Está correcto, sí. La última letra no la entiendo. La última letra, la última palabra. Spain, o sea, España. Ah, ajá. Entonces sería in Spain. In Spain, o sea, wait, how is the weather? Málaga, in Spain. Ajá. How is the weather? No, how is the weather? Sí. How has the weather been? Has the... De tener en pasado. Ajá. No, porque estamos en presente. How? Ajá. How is the weather? Así es. Estamos utilizando cuál estamos. Es que no usen ese, porque no sé si estoy gritando, pero ya no escucho casi. No utilicen. No utilicen ese, el present perfect. Creo que ese no lo hemos estudiado todavía, ¿verdad? Entonces, le voy a escribir la estructura porque diría así, mira, acá. Al momento, empezó a ver. How. How. Ajá. How has the weather in
dónde? Málaga, Spain. Sí, así, eso creo que me ha querido decir, pero es que la lámina no me dejó ir ya. Qué pena. Esa es, ¿verdad? Sí, eso es lo que quise okay. preguntar acá, pero no lo puse. Ahorita me pueden gritar. Y la otra, teacher, what it is in Spain on Sundays. Yo no sé por qué hago eso. Y según yo voy a escuchar bien. Ajá, ¿otra vez? What it in Spain on Sundays. No, ya no escucho. ¿Y eso qué? Sí que tengo un buen oído, pero... Escríbamela. Yo creo que está cayendo una tormenta horrible. Quiero ver. What do they eat? ¿De dónde la sacó? Necesitamos ver el tense que estamos utilizando. Sería, what do they eat in Spain on Sunday? Eso está bien. ¿De dónde sacó eso? Vamos a ver. Dígame más o menos, hoy sí ya se calmó. Oh, quiero ver. ¿Dónde está hablando? Que, pero de dónde la sacan, díganme, por hacernos leyendo. I have my own private bedroom. Ahí empieza a hablar. On Sundays, aquí va. On Sundays we eat a big hop. Esto. Uh-huh. Sí. La pregunta aquí sería, es... What do they eat in Spain on Sundays? O what do they eat? ¿Ahí le falta algo? ¿Qué le faltará? ¿Creen que se dice... On Sundays in Spain or in Spain on Sundays? La palabra in está de más, entonces. No. No, la pregunta es acá, ¿sería primero in Spain o sería on Sundays in Spain? Yo pienso que in Spain on Sunday. ¿Está bien así? Yo creo. Yo digo de que nosotros adecuamos el inglés al español, pero en realidad la gramática es diferente. Entonces tenemos que adecuarlo de acuerdo al inglés. Ajá, entonces ¿cómo sería? Miss. Hello. ¿Sí? Did you learn Spanish in your travel? Did you learn Spanish in your travel? Yes, the structure is yes. What about in Spanish you want to say en tu viaje, ¿verdad? Uh-huh. Mm-hmm. But what about in English? Yeah, is it the same? Yes or no? Listo.
Analicen esa, analicen esa y también la que dijimos, cuando no estaba. Es en Spain. In Spain, on Sundays or on Sundays in Spain. La otra que, la otra es. What plane do you have for the extended weekend? Uh-huh. Is it correct? O quiso poner what plans? La otra dice, what is the biggest meal of the day in Spain? What is the biggest meal? Okay, yes. Thank you, Carlitos, con toda respuesta, me llega. Ajá, ¿qué piensan de las que? Quiero ver, voy a ver de dónde sacó Eduardo la de él. In semester. Can I answer? I'm also speaking the language more fluently. I also write. ¿Y qué tal si la hacemos más sencilla? Está bien, pero ¿qué tal si la hacemos con ing? ¿Cómo sería con present progressive, Eduardo? Are you learning Spanish in your travel? No, la que usted me dice, va, porque usted me dice que de acá, ¿verdad? Que de acá la tomó. I am also speaking the language more fluently. Aquí me dijo, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué tal si esa misma la convertimos en oración? ¿La hacemos más fácil? Chef, can be, is she speaking the language more fluently? ¿Cómo? Is she speaking the language more fluently? Sí, puede ser. Yes. O puede ser, are you? Are you speaking? Y si le quitamos the language. Y si le quitamos the language y le ponemos el... ¿qué, cuál es? Spanish, right? ¿Verdad que ese es? Para hacerla con más lógica. Entonces sería, are you speaking Spanish more fluently? ¿Verdad que sí? Incluso es más fácil. No nos compliquemos. Están bien las oraciones que ustedes están haciendo. Muy bien. Pero no se compliquen. Entonces nada más podemos decir acá. Está bien la que Eduardo hizo. Sí, muy bien. Pero más fácil. Y para que no nos perdamos sería. Are you? Ajá, ¿cómo dijimos? Are you speaking Spanish more fluently? More fluently. You see? ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ser de que en algún momento ustedes se, digamos, tengan algún reading comprehension o algo de esta forma, o tengan algún test y no hagan las cosas difíciles. Simple y sencillamente pueden incluso de la misma oración hacer una yes no question. Ah, perdón, aquí una yes no question. Pueden hacer una yes no question
y pueden dar de la misma pregunta, sale la misma respuesta. Entonces, para que no se complique, sí está bien que usted, digamos, haga las cosas más complicadas y todo, pero de repente, ese es un tip, ¿verdad? Que de repente está en un examen más difícil o algo así, y puede ser una opción también. Ya no me contestaron la otra. Quiero ver. La otra sería, dice Elba, who do you live with? Málaga. ¿Qué le falta ahí, Elba? ¿Con quién vive él en Málaga? ¿Qué le falta? ¿Quién me dice qué le falta a esa oración? El to be. Se puede hacer con to be. ¿Cómo se haría el to be? Who are you living with? ¿Entonces? ¿En Málaga? Está bien también. Are you live with Málaga? No. No, es que la escucharon bien. Eduardo dijo en la oración algo con Málaga. Antes de Málaga, ¿qué dijo? In. In. Eso le hace falta, Elba. Who do you live with in Málaga? In Málaga. Mm-hmm. Porque ahí dice con Málaga, ¿verdad? Es lo mismo que el ejemplo de Brendita. Entonces tenemos que identificar que es un lugar. In Málaga, right? Excellent. Vamos a ver la otra. Brendita dijo, where do you... Teacher, una pregunta. ¿Hola? Una pregunta. ¿En esa oración el quiz va al final o va en medio? En ese caso va al final. Who do you live with? Es como decir con quién vive, solamente que la preposición va al final. ¿Sí? Entonces, ¿la oración correcta cómo quedaría? Sería así. Las dos son correctas. Dijo Eduardo. Who are you living with in Málaga? Who are you living with in Málaga? Y la otra es la que Elba dijo, nada más le vamos a agregar. ¿Cuál? In. In. ¿Sí? Who do you live with? Ahí me la cortó Elvita. Se me acabó. Se le fue, ¿verdad? Entonces sería, ya me le agregó una y me la quitó otra. Who do you live with? Pero a la hora de escribirlo, la no le agregó. Yo sé, va. In Málaga. Vamos a ver la que puso Brendita. Where do Fred take his classes? Brendita, ¿por qué no está correcta la oración? La pregunta que usted hizo. ¿Solo es algo lo que está mal? Fred. You. Where do you take his class? No, ¿de quién estamos hablando? De Fred, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es Fred? ¿Qué persona es? Tercera persona. Él. Entonces, where, es, does. Where does Fred take his classes? Ok, mis gracias. Para servirle, vamos a ver la otra. Dice Ceci, what does Patrick eat on Sundays for lunch? Ajá. What does, muy bien, Patrick eat on Sundays for lunch? Or for lunch on Sundays? Mm-hmm. Okay. Vamos a preguntar, ¿qué come Patrick cuando? ¿O para qué? ¿Para?
el almuerzo, ¿ok? What does Patrick eat for lunch on Sundays? Sundays. Excellent. Okay. Dice Carlito Regalado, what is your native language? Excellent. What is your language, your native language? Excellent, Carlitos. Ajá. ¿Alguien más? Teacher, entonces en la oración donde era what do you they eat in Spain on Sunday o on Sunday in Spain? Ah, esa nos quedó, ¿verdad? Ajá. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué come el, los domingos en España? ¿Cree entonces qué sería entonces? ¿Cuál sería entonces la, la respuesta correcta? On Sunday in Spain. ¿Quiénes creen que es así? Aquí está. On Sunday in Spain, creo yo que. What do they eat on Sundays in Spain, right? Excellent. Vamos a ver. Yes. On Sundays in Spain. Esa es la respuesta. ¿Alguien más o me la van a mandar así, individual? ¿O van a trabajar más? ¿O no han terminado? Ajá. En las actividades se nos ha ido el tiempo, que tengo una gramática, pero ya la vimos, ¿verdad? Solo era para reforzar. ¿Me la van a mandar así? O... Oh. No, sí, no me contesta nadie. ¿Cómo? O sea, lo que me mandaron, eso es lo que tenían. Ah, no, yo tengo algunas aquí todavía. Vaya, entonces me las mandan por el chat de ¿cómo se llama? De WhatsApp, porque como aquí ya, ya casi nos vamos a quedar. Ok. Om sería om. 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 Uh-huh. Yes. Do you have your own private bedroom? ¿Cómo fue, Eduardo? ¿Se cortó? Eduardo se congeló. Do you have your own private? Eduardo. Hello. Se congeló. Eduardo. Hola. Ahora sí, creo yo. Repita. Do you have your own private bedroom? Yes, you have your own private bedroom. Yes. Mom, how about you? Teacher, the sentence, present progressive. I am also speaking the language more fluently. Mm-hmm. Ese sería present progressive, right? Yes. And simple present, I have my own private bedroom. Yes. Excellent, Brenda. Yo creo que la lluvia está afectando bastante porque... Hay unos que ya no, no los escuché ni los vi. Sí, siguen ahí. Ok, me lo mandan al, al, si lo han hecho en cuaderno, me lo mandan una fotito
y si lo han hecho digital, un screenshot o como sea, lo importante es que yo lo lea. Y si lo hicieron mental, pues ahí sí me lo dicen ahorita. Hello? Only question. Ajá. Yes. Okay. Only question. Yes, no question. W question. Yes, and you have to tell me, okay, you how to underline two sentences. Y tienen que decirme si es present progressive, simple present, past, okay? Yes. Yes, teacher. Finished? Si lo terminaron, empiecen a mandarlo. Quiero verlos. Y se va el que me lo manda. Así hacemos. How is, dice Carlos Rivas, dice, how, Anita Mayora dice, how is your family host family? How is your family host? Ahí sería, creo yo. Hasta ahí. Thank you. Vamos a ver. Ya empezaron a mandar, ¿verdad? Que okay, Carlito regalado, excelente. Mañana se lo reviso, mañana mismo se los reenvío. Bye, Carlito regalado. No lo estoy echando, pero ya es hora. Voy a descansar. Okay. Where does she study Spanish? Yes. Excellent. Salvador dice, uy, ya se me llenó aquí. Permítame, quiero ver. Sí. Teacher, yo ya las dije en clase, Brenda. Okay. Ah, buena zafada, ¿verdad? Oh, excellent, Brendita. Thank you. Dice, how is Fred in the semester in Málaga? How is Fred? Yes. Where do you take tour classes? Yes. Where does, este ya la leí, la de Anita Mendoza. La de Salvador dice, where do you take classes? Your classes, tour classes, yo, yes, Len. Okay. Siguen mandando. Vamos a ver. Carolina, bye. Y Eduardo ya las mandó. Yara Mendoza. Tres puntitos suspensivos, no sé quién es. Ok, los que las están mandando, nos vemos mañana. Yamilet, igual ya las mandó. Nos vemos mañana, primero Dios.
teacher, se la digo. Yes. Okay. I send you one. She studies Spanish. And is she speaking the... Is she speaking the language? More fluency? I say in the class. And does she live with a welcoming host family? Okay. ¿En las oraciones? First is, I am also speaking the language more fluency. It is a present progress. It is only one way or two. Two, but it's okay. Okay. I finish. Okay, thank you. Bye, Anita. Bye, teacher. Lisa, good night. Good night. Miss Edwin, where did Patrick spend the quarter? Yes. Good night. Okay. Good night. Bye, Ceci. Bye. Bye bye. Okay, guys. Lo terminan y lo mandan si no lo han terminado, okay? Bye, take care. See you tomorrow. God bless you. Bye, guys. Bye. Good night, Carlitos. Bye. Bye, Yanni, Dinita, Elba. Bye, bye. Take care.